Estamos con Jacobo Santana, campeón del mundo. Viniste la semana pasada por el Shimano, estabas sacándote fotos así, asada, a la izquierda, a la derecha, estaba mucha facha y la verdad que la rompiste. ¿Qué es el campeón del mundo acá en Cerro Bayo, Villa La Angostura? Increíble, el mejor de los sueños cumplidos, una alegría inmensa y a la vez una tranquilidad porque tenía mucha presión, sabía que podía ganar y entonces te crea mucha presión. Y nada, vine con esa ilusión, el año pasado me lo perdí por una caída que tuve antes, así que este año tenía que venir aquí a Argentina, a los hermanos de aquí, y pasarlo bien y llevarse un recuerdo increíble para toda la vida. Escúchame, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho entrenamiento para conseguirlo este año. Sí, porque al final ya tenemos una edad, las caídas, las lesiones ya no se curan tan fácil. Y vengo ya un año arrastrando una lesión de hombro que no se cura y tenía mis dudas, pero bueno, el circuito increíble, súper técnico, pocos circuitos encontraremos por allá así parecidos como este, así que súper contento por todo, por el circuito, por la gente, por todo, por Argentina. Y escuchame, la categoría que te tocó, que estás participando, que te consagraste, era muy difícil, muy equilibrada, complicada. Cualquier categoría siempre es difícil de ganar. Al final solo hay una persona que es la que gana. Y en este caso tenía un compañero francés y a dos argentinos que me lo ponían difícil. Y cualquier fallo hubiera sido difícil de solventar. Entonces, más presión, más tensión y más alegría cuando ganas. Bueno, Jacob, muchísimas gracias por haber venido acá a la Argentina. Felicitaciones y buen regreso a casa antes del podio. A disfrutar. El campeón del mundo, el español Jacobo Santana, lo estás viviendo por la TV.